bienvenidos otra vez al Cornetín de Gondor. Yo hoy vamos a hablar sobre la Japan Weekend. Aquí mi compañera Laura Sánchez se parte el culo porque lo estamos grabando en directo. Y vamos a hablar de lo que ha sido la Japan para nosotros, la Japan Weekend, de lo que es actualmente y un poco de nuestras impresiones. Buenos días, Laura. Buenos días, por la mañana. Por la mañana. Y hemos secuestrado, reclutado, no sé cómo decir, a Sai, ¿no? Hola. Es la pierna derecha del Laura Zor. Laura. Sí, aquí todas somos Lauras. Oh, bueno, pues yo lo llamaré por el mote porque si no podría confundirme con mi mujer queridísima, ¿vale? Claro, por eso la tenemos en nuestro corazón también. Hombre, claro, es una santa. Eso me aguanta y me soporta. Vale, el programa es un poco braserillo, nadie sabe nada porque no tenemos escaleta ni la vamos a publicar porque no puede ser, así que hemos hecho una pequeña estructura de dos líneas, ¿vale? Y acabo de escribir y acabo de tirarle el té encima. Muy normal. Sí, es decir, además, normal en mí. Además que la Japan, no vamos a hablar de café que no tienes en tu casa. En mi casa no hay café. Vale, voy a empezar yo para dar un ejemplo, ¿no? De que cuál fue nuestra primera Japan que recordamos. No tiene que ser la primera a la que fuimos, ¿vale? Yo, mi primer recuerdo de la Japan fue cuando se estaba haciendo el pabellón de la pipa y estaba colaborando con una empresa que se llama Edge. Y con de jugador de mesa y estaba haciendo demostraciones y enseñando juegos y todo eso. Me acuerdo que mucha gente venía porque estaba cansada a sentarse en las mesas y no pedía ni que le enseñara. Yo ya el domingo última hora ya le daba cuartelillo y ni siquiera les enseñaba juegos. No sé vosotras cuál es esa. Yo me acuerdo el pañón del pack que era una, perdón por la expresión, una auténtica mierda. Era un antro deleznable. Bueno, a ver, yo particularmente recuerdo la primera Japan porque estaba un poco en mi apogeo del vicio cosplayer. Y creo, si no recuerdo mal, fue en 2010. Fue el primer evento de cosplay al que vino un invitado internacional, que fue Francesca... No me acuerdo del apellido, ¿Neri? Dani. Ah, Francesca Dani, sí, no sé por qué. Pero, ¡Paca! ¡Paca! Para ¡Francesca Dani, paca! Y mi recuerdo así más... Joder, es que fue hace mucho tiempo, porque han cambiado mucho las cosas desde entonces. Yo fui con Versus Madrid, que es el grupo este que se dedica a hacer peleas de sables láser. Nos presentamos al concurso de cosplay de un mix de personajes con sable láser, que no venía a cuento, pero daba igual. Y si no recuerdo mal, se fue la luz en el escenario, se tuvo que retrasar el concurso, ni siquiera recuerdo si lo terminamos o si no. Y ese es mi recuerdo de la Japan. Fijaos pues cómo ha cambiado, ¿no? Desde hace 10 años justos prácticamente hasta hoy, de ser celebrado en un sitio bastante dudoso, dudoso de feo y de todo. Con cortes de luz y con muchísimos problemas. Sabemos que hubo muchos problemas de organización y bueno, pues a lo que ha llegado ahora mismo Japan Weekend. Ha llovido y ha mejorado. Pues tú fuiste al primero porque creo, además, el primero. Porque el primero fue en este septiembre celebraron los 10 años. Claro, efectivamente. Claro, ¿no? Con lo cual, sí, fue el primero fue en el pabellón de la Pea, que era... 2009-2010, claro, que ya septiembre de 2009, es posible, sí. Yo estaba empezando con el cosplay, yo llevé mi primer cosplay a la primera Japan. Pues mira, 10 años. Se dice pronto. Sí. Bueno. 10 años, se dice pronto. Eso es muy Dani Rovira. En fin... Yo es que no sé, ahora mismo tengo una maraca en la cabeza y no sé exactamente cuándo empezó Japan Weekend para mí. Yo sé que hicieron un evento previo, no sé si era ese Japan Weekend, que fue muy humilde, también en la pipa, con su suelo de asfalto, y era así muy muy angosto. Yo recuerdo que fueron ese año a la charla de actores de doblaje, los actores de One Piece, que yo siempre he estado con el doblaje ahí para allá y para acá. Y sé que yo fui disfrazada de Sailor Saturno porque estaba ahí, de Remember. Y fui con mis amigas y nada, no sabía yo que este evento iba a ser tan grande con el tiempo. Y empezaron a haber Yamatos y concursos internacionales de cosplay por el que nos parecía que era la bomba y nos empezamos a apuntar todos, pero por diversión.
por diversión y por vicio, ya ves. Una pregunta, a ver, siempre me decís, empezó a ver Yamatos, empezó a ver ILCs. Esta pregunta ya la hice cuando estuvimos hablando la primera vez, en el primer cosplay, además de... Uy, el primer cosplay, madre mía. En el primer programa sobre cosplay, post-clay, en el que aprendí grandes frases como rasetelítico. Ah, sí, y, sí, ¿de dónde viene esa? El rasetelítico, luego hay otras épocas, pero yo soy de esa en concreto. Y, que, a ver, ¿qué es el Yamato? Ah, Yamato era un concurso que se organizaba en Sao Paulo, en Brasil... Y allí competías con gente de Sudamérica. Con el tiempo empezaron a meter a algunos países invitados, pero la verdad es que al principio de las primeras Japans hicieron un convenio con Yamato y lo metieron como premio de sus concursos de cosplay. Y lo gracioso es que hasta no había un... No te clasificabas y ya está. Es que como Japan Weekend empezó a hacer varios eventos por la comunidad, por el país, cada comunidad tenía sus candidatos y luego en algún evento hacían su final. Y ya el que salía de la final se iba a Brasil. Ostras, no me acordaba yo de eso. Pues sí. ¿Y has dicho que la Yamato era...? ¿Ya no existe? No, ya no existe. Ah. De hecho, creo que tienen una denuncia muy gorda porque el que ganó el anterior, no le llegaron a pagar nunca y desaparecieron del mapa. ¡Ostras! Sí, y estaban ahí protestando porque todavía no habían pagado al de Yamato de 2018, me parece. ¿Y el ICL, entonces, ahora que está tan de moda y que yo siempre que lo escucho en o algo así, es... Uh-huh. Lo mismo, pero en otro sitio. En España. En España. Claro, es nuestro nacional. Y eso lo ha creado Japan Weekend. Correcto. Creo que es el tercer año ya este. Me parece que sí, si no nos equivocamos, ha sido el tercer año. Me parece que sí. Y voy a hacer con esta pregunta, lo acabo rápidamente esta sección y vamos a hablar ya como... La sección primera de presentar el tema, malamente. ¿Es importante el ICL? Bueno, se va haciendo grande, está bien. A la gente de Europa le gusta venir. Bueno, de Europa y del mundo. Es que yo tengo un jari con los países que vienen y los que no. Has venido a preguntar a personas que ya... ¡Somos mayores! Es verdad, es que es tengo problema de memoria. Es mundo viejuno ya esto, porque nosotras estamos un poco fuera de este rollo ya. Sí. O sea, yo nunca he sido mucho de concursos. Sabes, sí que he ido a internacionales, yo no. Rico agua. Blu, blu. Pero que... A ver, a mí la ICL porque me gusta. Como concurso, el planteamiento me gusta mucho. ¿Por qué? Como siempre digo, odio actuar. Entonces, hay una parte que tiene que es de pasarela. Pero también tiene para las personas a las que les gusta actuar, que es la parte, pues eso, de actuación en parejas. Entonces, es un concurso súper variado, súper entretenido. La verdad es que los medios que utilizan... están muy bien, o sea, el escenario es muy grande, tiene su parte de pasarela para que la gente se pueda lucir. Luego, entre actuación y actuación, se hace una pequeña entrevista a algunos de los cosplayers participantes. Entonces, en lo que están preparando el escenario, no es aburrido, porque estás viendo... Es casi como un programa de televisión. Ahora que se han puesto un sofá. Ahí. Sí, se han puesto un sofá. Don Isra Melenas. Y es que me... al final es que nos acaba de pasar Carlos una nota y no entiendo nada. Vale, la cuestión es esa, que el concurso está muy bien y luego aparte es un internacional muy amplio porque vienen de muchos países, hay participantes europeos, hay asiáticos, hay participantes americanos y sudamericanos, que yo sepa no sé si Sudáfrica. No lo sé, pero vamos, que prácticamente de todo el mundo. Australia estuvo un año, me equivoco. No me acuerdo, si te digo la verdad, porque... Dios, esto va a ser... Es que hay un problema. Nos van a llover hostias. Yo salgo de trabajar a la hora que se está haciendo casi la final, entonces o me voy viendo el streaming mientras conduzco, lo cual no es nada seguro, niños, no lo hagáis en casa ni en vuestro coche. O no me entero de qué país sale, a no ser que haya cogido ese día vacaciones y lo esté viendo en directo, no puedo hablar de ello. Efectivamente. A ver, la nota que le pasaba, voy a quedar como un ignorante, ¿vale? Pero forma parte de una persona mayor ya, un yayo, que nunca ha tocado nada de cosplay, más de, por favor, te puedo hacer una foto. Este año... En Twitter he visto que una cosplayer que se llama Pirata Cristina o algo de eso, ¿no? Ganó... Y Nicoli. Y se va a ir a algún sitio. Sí, pero
¿Ha sido XL? Ha sido la... No, lo que XL ha ganado ha sido el Poppy. El Poppy es otro concurso que tiene Japan Weekend. Es que ahora hay un montón de concursos muy variados que te llevan a otro país y ganas. Entonces, la selección española del Poppy la ha ganado Pirata Cristina y Nekoli, que son las dos del sur, haciendo una actuación de Inuyasha. Entonces, el ganador del Poppy iba a la ciudad de Hiroshima, en Japón, a hacer una muestra de cosplay sin tener que ver con concurso, simplemente pues hacer una exhibición. Y entonces, pues eso es lo que has debido de estar viendo. Claro, pero es que para mí, insisto en lo que he dicho antes, persona ignorante que solamente sabe decir si te puedo preguntar, si te puedo hacer una foto contigo. Para mí todo eso era ICL, hasta hace 5 minutos, que me lo acabas de explicar, ¿vale? Entonces, un poco la idea también que del programa y de lo que intento hacer con los podcasts de cosplay es intentar que la gente, como yo, ¿vale? Y ya nos metemos en harina del podcast, es entender que hay diferentes categorías, hay diferentes concursos y un poco la importancia. Pero no estás desencaminado, porque es que durante la selección del Poppy, o sea, lo que hacen es que el ICL tiene dos categorías, la categoría grupal con actuación y luego el individual, que es el de la pasarela. Entonces, durante el sábado, los concursos que allí se daban en el Japan Weekend Cosplay Show, que es como se llamaba en general, se sacaban el concurso del Poppy, que se sacaba el joder, lo diré, perdón. No, podemos decir tal cosa, yo digo muchos. Joder, caray. Uy, caray, ¿es un taco? No. es un poco de abuela. Ay, y volvemos a mundo viejo. No. Se sacaban los finalistas, los clasificados del Poppy y el reserva. Se sacaba el reserva del ICL y el ganador, pero de grupal y actuación. Y luego también ganaban los del Japan Weekend Cosplay Show, que había también uno y dos, y luego también había premios pues de los jurados, o pues el que más me ha gustado a mí toma una primía. Ya está. Pero entonces había muchísimos premios. Había gente, porque es que lo que a lo mejor no sabéis es que cuando tú te inscribes a ese concurso tienes varias casillas que marcar. Si tú vas en grupal y eres dos, puedes optar a ir al Poppy, que es el que os digo que es de Hiroshima, o al ICL, que es el que se celebra en España, pues que es una final internacional. ¿Y puedes estar a los dos a vez? Sí. Claro. O puede que no te quieras presentar a ninguno, simplemente quieras ir al Japan Weekend Cosplay Show, que es dinero. Claro, optar a los premios del evento en ese momento. Y no, que ya no optar a clasificatoria de internacional. Ni claro, nada. Y que ya no haga falta que te tengas que amoldar a ser dos, porque hay gente que le gusta actuar 3 o 4 o 5, que entonces eso no te lo limita. ¿Que no puedes presentarte siendo 5 al Poppy? Pues efectivamente no, pero el Japan Weekend Cosplay Show eso te lo puede acoger. Y entonces ya puedes actuar y sin la presión de quiero ir a una internacional, o ya puedes ir con tus amigos sin más. Claro, o sea, el resumen es que en un mismo concurso puedes optar a varios premios, tanto nacionales, o sea, tanto del mismo evento como internacionales. Claro, entonces tú te apuntas a ese concurso, tú participas a ese concurso y la organización sabe a qué quieres optar. Vale. Y los premios se dan un poco en consecuencia. Vale, pero esto que estamos hablando ahora mismo, como hemos dicho al principio, ha sido como muy, muy, muy evolucionado, porque recordamos que empezaron con uno de los peores pabellones de Madrid para hacer cualquier cosa. Sí. Incluso para dar de comer, ¿vale? Ay. Y bueno, no sé vuestra experiencia. Es decir, yo mi experiencia en Japan Weekend es, siempre lo he dicho, siempre lo he escrito, sé que no es un evento para mí. Es decir, yo soy una persona que disfruta mucho buscando tebeos, y hay tebeos, y hay mucho Artist House, y hay mucho, y ahora hay muchas editoriales, pero las editoriales me ofrecen lo que encuentro en una tienda. Pero sí es un evento en el que lo encuentro terriblemente divertido. Sí, las veces que gracias al blog he vuelto a ir a Japan Weekend, porque yo tuve un periodo ahí en lo que lo dejé por la vida,
cuando me encontré, primero me encontré como un tío súper raro, es decir, una persona que tiene que ir pidiendo a las cosplayers, en este caso, te puede hacer una foto, y que a ti, Laura, te lo he dicho muchas veces, no sabía ni lo que fotografiaba. Es decir, ahora ya sé que hay que comprobar las costuras. Bueno, tampoco hace falta, pero... Pero tú me entiendes. A ver, para la audiencia, que parece que aquí somos unos nazis. ¿Los nazis? No, que simplemente pues... Carlos, por estar en contacto con cosplayers como nosotras, pues se le ha ido un poco afinando el ojo, nada más. En plan, bueno, pues... El morro, vamos a decir el morro, mejor. Se le ha afinado el morro. Y ahora ha pasado de ver a una persona que es un bulto de cosas puestas por encima a un poquito ya distinguir las costuras, de qué va la cosa. La costura, a distinguir la costura. Entonces, sí, es lo que os digo, es decir... A partir de ir, ya te conozco a ti, a Sai la pego un susto este último Japan Weekend, sí, porque estábamos en el parking, yo estaba hablando con unos compañeros y dije, oye, tú eres Sai, y me miras así con el dedo. No, ¿sabes por qué te miré? Porque te pareces terriblemente a mi familia. Entonces pensé, digo, este es primo mío y ya se me ha olvidado saludarme, seguro. Es verdad, os lo dije. Qué duro. Bueno, no te lo dije a ti, o sí, se lo diría... Bueno. Se lo dije a Adriana, que conmigo, sea, no te lo dije. Sea como sea, la asusté y no estaba en mi intención, pero sí es cierto que por lo menos, es decir, vas cogiendo una cosa que yo lo llamo de cuando yo jugaba las cartas, que se llama el cotei, es decir, vas conociendo gente, vas... Ay, el cotei de los cinco anillos también. Es que aquí Sae tiene un pasado oscuro, o su novio tiene un pasado oscuro. No, nada de oscuro, él lo dice declaradamente, que le encantan los juegos de mesa, ¿sabes? Y le gusta mucho. Y los cotei, para la gente que no lo sepa, era el evento de jugadores de Leyenda de los Cinco Anillos en los que nos reuníamos, jugábamos a las cartas, lo voy a poner entre comillas, y luego nos íbamos a poner... Y os llevabais un tapete. Sí, nos llevamos un tapete y una coborza que el domingo no hay quien te levantara. Pero bueno, que eso ya es para otro podcast. Pero creo que también tiene un poquito la misma filosofía. Vosotros no veis a gente con la que tuiteáis, que estáis en contacto, tal, o admiráis muchas veces, y en la Japan Weekend soléis quedar. Sí. De alguna manera. Es verdad que en los últimos años, sobre todo nosotras, el Laurazor y Sil, sí, pues... Sil. Hemos pasado de vernos solo en los eventos ya, pues, a tener... Prácticamente somos familia. Somos familia, nos hablamos todos los días, quedamos... muchos fines de semana, muy a menudo, y vamos, que ya somos eso, somos amigas, puedes somos decir la amigas. Palabra somos familia, es que ya es familia, o sea, hemos ido a visitar a los padres de otras del grupo al hospital, hemos, o sea, es que eso ya es eso es familia. Pero sí, al principio se nos hacía muy raro, es verdad que utilizábamos los eventos para como formas de quedar, porque entre semana o en otras situaciones, pues es que ni nos lo planteábamos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿Solamente afirma? Sí, pues sí. Y ahora, pues eso. Es verdad que es una excusa también para ver a gente que baja expresamente para el evento. Pues tienes amigos en Barcelona, en el sur, en Málaga, pues o en Valencia. En Canarias, sí, claro. Entonces, es la excusita que tenemos, pues, ¡ay, vamos a la Japan! Pero luego a lo mejor se te queda en una semana en casa. ¡Hola, Adriana! ¡Hola! Te quiero. Y, pues eso, con la excusa, pues, te ves y haces cosas de gente normal, no solamente de cosplay. Claro. Nosotros pasamos el viernes de ese fin de semana todo el día pateando Madrid, llevándole a comer por ahí a sitios japoneses. Nos colamos en la premier de Outlander, en esas cosas. En fin. Sí, es un poco... Yo lo viví como un punto de inflexión en mi vida. Es verdad que cuando pasé de tener amistades que solo veía en los eventos a no tener que depender de que haya eventos para ver a mis amigas. Y luego, paralelamente, los eventos cada vez se hicieron más frecuentes y ahora es posible que veas a tus amigos todos los fines de semana porque cada fin de semana hay más de un evento en España. En los que puedes hacer cosplay, entonces, curioso. Yo siempre recuerdo septiembre como el mes mortal. Porque... No, pero es que todas las semanas... Bueno, es decir, en la semana en la que estamos grabando está por... Yo todo lo mido por Twitter, ¿vale? Porque no tengo otra medida ahora mismo. Está la Winter Freak este fin de... sí, y hay otra... ¿En Valencia puede ser?
Sí, el Salón del Cómic de Valencia, que lo estoy viendo cosas y me están dando mucha envidia, pero eso es como mundo viejo uno de papel, ¿vale? Quiero seguir un poco con el tema de la historia. Fuera de micro, creo que tenemos una conversación súper chula, lo que siempre pasa en los podcasts, porque luego buscas intentar repetirla o engancharla de alguna manera y no sabes cómo. Y estamos hablando un poco de la historia, ¿no? Hemos dicho que Japan Weekend empezó en un local de mierda, luego empezó a un sitio mejores y ahora mismo estamos en un este. Y es cierto lo que decía, ¿no? Es decir, que ya no es un evento, no es un evento de cómic. Y al principio pensaba que era un evento de cosplay. Sí, de hecho, hasta hace 5 minutos que lo hemos hablado, yo daba por hecho que la Japan Weekend es un evento de cosplay. Y hemos llegado a la conclusión de que no es, es más parecido a un festival de música. Sí, con sus matices, ¿no? Es decir, como superdimensionado y que insisto, que mola mucho si voy yo y no tengo ni puñetera idea de pop coreano. Pero no sé, esto es como lo veis, es decir, porque tú me estabas comentando, de hecho, ¿no? Que ahora sí, hay muchos concursos de grupales, de baile, ¿no? Claro, ahora lo que veníamos comentando hace una temporada es que el baile ha venido muy fuerte. Y aunque a la gente le sigue molando el cosplay, yo creo que Japan Weekend se ha dado cuenta de que la música asiática está a tope. Y ahora han montado su propio concurso de baile. Y no solamente se montan su coreografía los chicos, es que también es que se buscan su vestuario, también acorde, diseñado por ellos, para ese concurso dance. Y de verdad que está pegando muchísimo. Que igual dentro de unos años, pues el cosplay está un poco más relegado y está más a tope lo que es el baile. Pero oye, aquí todo este evento tiene cabida para todo. Y es lo bonito que tiene y lo que a mí en general me gusta. Sí, yo creo que se ha sabido adaptar muy bien precisamente a eso, que el K-pop lo está petando y que dentro de la cultura popular ahora es especialmente popular. Y es verdad que hay muchas cosas de baile, hay muchas cosas de música, siempre desde... Bueno, yo creo que la primera vez... Fue cuando trajeron a Lady Bird hace dos o tres años, sí. Y vieron que era bueno. Y vio que era bueno. Lady Bird, ¿quién es? El luchador. Es el luchador que va normalmente vestido con atuendo femenino y canta Death Metal. Ah, vale, pero lo han traído varias veces además. Sí, vale. Ya ha venido más de una, pero aquella primera vez yo creo que marcó el inicio de lo que ahora es Japan Weekend como festival musical. Yo creo que se han dejado influir un montón por la tendencia de la Japan Expo de Francia, porque, vamos, a ciencia cierta sé que llevan los organizadores de Japan Weekend, Iñaki y Maite, y también Isra, llevan mogollón de años yendo a París y empapándose de ese evento. De hecho, incluso creo que ha habido años que han tenido hasta stand y por promocionar la Japan, sí. Y mira... Maravilloso, porque coges de un lado, coges de otro y aprendes de lo que se va llevando, y a mí me parece estupendo. Me parece que ahora mismo en España Japan Weekend es de los mejores eventos que hay, por no decir el mejor. Sí, pero estoy de acuerdo. Se ha sabido adaptar a los tiempos. Se ha sabido mover. Tratar a su clientela, ¿no? Por así decirlo, porque es verdad. Por ejemplo, con los cosplayers ha hecho un montón de mejoras que otros eventos ni siquiera se han planteado. Nos han preguntado siempre y han ido tratando de satisfacer las necesidades de los asistentes habituales. Creo que también tiene que ver mucho el tener a alguien especializado en algo, porque sí que es verdad que las primeras Japan Weekend podían hacerlo todo ellos un poco, pero desde cierta Japan Weekend cogieron a una persona que se encargara expresamente de eso. Ahora mismo es Gail, sí, quien lo hace, Coibito, no sé si sabéis quién es. Raro es quien no le conozca, pero... Carlos no le conoce. Pues también actúa mucho, le gusta mucho el cosplay. Y de verdad que desde que esta persona lo ha llevado, siendo un cosplayer él también, pues sabe qué necesidades tiene un cosplayer. Necesita un sitio donde poderse cambiar para no saturar los baños, necesita un espejo en los cambiadores... Cuando estás en un concurso, si estás muchas horas de pie, cuando llegas y confirmas, te dan una botella de agua y te dan unas pocas chuches por si necesitas tu bajón de azúcar que no te dé.
y siempre están pendientes, y un taller de reparación por si se te rompe algo mientras, porque claro, nosotros lo hacemos al uso en tu maniquí, si es que tienes maniquí, que a veces el maniquí eres tú y luego lo dejas ahí en una silla hasta que puedes volver a tocar tu cosplay y seguirlo confeccionando. Pero cuando empiezas a andar con tu cosplay puesto, a lo mejor no está preparado para estar puesto durante 8 horas en una persona que se mueve, se va al baño, come. Entonces, que haya un taller de reparación también dice mucho de ellos, porque es que es eso, es que se preocupan de la persona. Y además, recientemente se han unido a Bernina, la marca de máquinas de coser, uh-huh, que también está en el stand de reparación. Entonces, siempre han estado añadiendo un poquito valor. Sí. Se ha ido, la Japan se ha revalorizado con el tiempo, ha sabido hacerlo muy bien. Yo de la Japan, es decir, independientemente de cosplay, no puedo decir nada. Es decir, no tengo ni puñetera idea, ni lo he hecho, ni con 40 años lo voy a hacer. No por nada, sino porque ya tengo muchas pistas en el circo. pero sí recuerdo el primer contacto con Japan Weekend de forma de hola, te queremos preguntar algo. Extremadamente amables. Empezamos con el blog y uno de los pasos del blog es empecé a ir a eventos, porque tienes que ir, esto es como todo. Y vale, pues empiezas a escribir, hola, te presentas un poco tu proyecto, presentas un poco tu trabajo y te encuentras de todo, ¿no? Desde una que nos mandó muy alegremente a tomar por culo. Bien. Y a otras que te dicen es que sois muy jóvenes, no tenéis tal, que te lo hacen muy bien. Y luego estuvo el trato de Japan Weekend, que siempre me acordaré de ello porque se te graba en la cabeza de bueno, tan rechazado en tantos sitios que es lo normal, es decir, no llevas ni un año y de pronto recibes un correo que te dice textualmente, es decir, nos gusta mucho vuestro proyecto, pero habéis empezado ahora mismo y a ver, no tenéis contenido y no sabemos lo que hacéis. Habitualmente lo que hacemos es tomar en consideración un poco el trabajo de las personas. Si vemos que hacéis algo un poco relacionado con eventos o relacionado con Japón y tal, pues tomaremos en consideración vuestro pase de prensa. Y bueno, la verdad, yo les pedí que me dieran la nota de prensa y la adaptamos un poquito comentando lo que había ese año de Japan Weekend y voilà. Es decir, desde ese año hemos estado acreditados y la verdad que, insisto, desde Kido nunca me lo he pasado mal y creo que eso dice mucho de lo que estáis diciendo. Es decir, no solamente en cosplayer, me consta también en gente que pone un stand, en gente que va allí de visita, en todo tipo de, yo creo que todo el tipo de visitante, ¿no? Yo creo que es un evento bien cuidado. Bueno, es que este año lo hablamos entre nosotras, es que había un stand de hacerse las uñas. Sí, es verdad. O sea, es que están llegando a ese punto de crear una experiencia, ¿sabes? De que no es solo ir a un sitio a ver cosas. O, ¿sabes? Es que puedes hacer cosas. Creo, un mercadillo. Creo que no es un mercadillo, que lo he dicho Sae. Es decir, en muchos sitios pagas porque vas a comprar. Sí. Y eso me parece absurdo. Ya, pagas para pagar. Claro. Sí, pero es muy curioso, ¿no? Cómo lo están montando. Hay muchísimas actividades. Y además es que no tienes tiempo para aburrirte porque el horario está apretadísimo. Siempre hay algo que hacer. Tanto en las salas de conferencias, hay charlas de todo tipo, siempre relacionadas con Japón, con el cosplay, con cultura asiática. O bien eso, también, pues están los mercadillos, tienes la zona de artistas, hay conciertos, hay concursos. Claro. Entonces, es que cada sitio donde gires la cabeza y mires, está pasando algo. Que eso es una cosa que en otros eventos se está perdiendo. Que llegas y o que no lo han puesto nunca. O que no lo han puesto nunca, que es como que llegas y dices, bueno, ¿qué? Y te miras, ah, no, es que está dentro de una hora, no hay nada. No, es que en Japan tú entras y ya te lo estás pasando bomba. Porque siempre está pasando algo, en alguna en rincón. Yo lo que sí recuerdo es que nunca los escenarios siempre están ocupados. Siempre están llenos. Sí. ¿Sabes? Además, hay varios, está el principal, sí. Y luego hay escenarios secundarios. Sí. Y siempre hay algo. Sí, es decir, aunque lo diga, porque una vez tuve que preguntar qué coño era un panel, y luego me lo explicaron también, y ya supe lo que era un panel de un... Sí, bueno. De un vale, ¿qué es esto? Pero sí es cierto. Es decir, creo que no... Uno de los estos es que no te dan tiempo... Si quieres parar, puedes parar, ¿eh? No va a haber un tío aquí fustigando de... ¡Vete a divertirte! Ni nada de eso, sino... ¿Qué haces que no te estás diciendo, ¿eh? Señor, me estoy yendo, yo estoy cansado. pero sí es cierto, es decir, y no lo sé, y en otros eventos
no, creo que uno de los problemas es que no están bien organizados. No sé si bien organizados. Creo que hacen una lista de cómo debe ser un evento friki de algo, ya sea de Japón, de cosplay, de cómic, y no le ponen. Es decir, es algo. No tiene alma. No, ya, la Japan es eso, tiene su propia idiosincrasia, y, si no lo digo mal. Y llevamos casi media hora hablando como si todo estuviera bien y fuera un evento perfecto. Y supongo que habrá gente que lo ha pasado mal, porque hay muchísima gente, hay gente que está muy agobiada. Pero es que insisto, yo soy muy mayor, tengo 40 años y encuentro un motivo para querer volver otro año a la Japan. Y hay otros eventos en los que no quiero ni volver. Pero efectivamente, bueno. Sí, es que la Japan ahora mismo es el líder de los eventos. Lo que hablábamos, cosas malas. Ahora que lo has dicho, sabes que participaste en la pasarela. El emplazamiento del escenario este año ha sido muy raro. Sí, estaba de cara a la pared, castigado. Y con una acústica un poco... Eso no nos ha gustado. Extraña. Sí, porque cuando está dado la vuelta, como que atrae a que vayas al escenario. No que estás oyendo y no sabes dónde, qué pasa. Estaba como detrás de un telón grande, ¿sabes? Y si no sabes dónde está el escenario, estaba en un sitio raro como sí, para irlo a buscar. Este año estaba la distribución muy rara. Y como tenía esa acústica también, que no sabes de dónde te viene... Pues no, tampoco podía seguir el sonido para llegar hasta el escenario. Yo creo que es porque los pabellones en los que estaba puesto este año son un poco más pequeños. Porque yo creo que ha sido todo esto en beneficio de tener una mejor luz no pitufera, sí, como la otra vez. Exacto. Que también es donde estuvimos en el festival de los 80s, ah, de, ¿no? Sí, sí, de el Lab de 20s. Sí, eso, los de 20s. Sí, y entonces eso es un pedazo de pabellón, como una plaza de toros, porque es redonda, y es que daba a otra que también, no sé, no, creo que esa ya no es redonda. No, ya el no, otro el pabellón. Pero dentro del IFEMA. Estamos hablando del IFEMA. La cosa es que, efectivamente, la acústica quizás no era la mejor desde nuestro punto de vista, que tampoco es que seamos aquí expertos en sonido. Pero es cierto que a efectos de luces, claro, te pones el escenario en una esquina mirando hacia la pared y claro, no te está contaminando la luz de alrededor. Quizás esa es la razón. A ver, pero yo quiero que entra una cosa que hace años se habló también a raíz de la Japan Weekend cuando empezó el IFEMA, que era la luz naranja. No os acordáis. Sí. Esa es la luz pitufera. Pitufera no, quizás me equivoco. Es la simpsonera. Claro, es sí, que la pitufera es otra. Sí, sí. Que a raíz de la luz naranja... Que yo me acuerdo que yo no es que sea el mejor haciendo fotos, ni soy, bueno, no soy ni bueno, pero hacer fotografías era horrible, pero horrible, horrible, horrible. Es decir, no había nada. Es decir, tenías que llevar una cámara con una célula de nuclear. A ver, a mí particularmente, como persona que tiene cierta idea de hacer fotos, lo de la luz que sea más naranja o menos me parece una soberana gilipollez. Pero porque tú sabes hacer fotos. Porque haces balance de blancos en el ordenador y te quedas tan a gusto. Claro, que la foto de primeras no la tienes bien. Y es verdad que, bueno, la contaminación lumínica siempre molesta. Pero, o sea, lo entiendo más desde el punto de vista de las personas que vayan a sacar fotos con su móvil que de los fotógrafos que vayan de forma un poco más, o con sus flashes o con su cámara, que saben hacer balance de blancos. Yo te lo digo, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero te lo digo también incluso para una persona que pasa allí dentro todo el día. Porque yo, acá, es decir, sí, me acuerdo que el primer año, que fue el este naranja, que me fui por la mañana, volví a comer a casa y luego me fui por la tarde, cuando volví por la tarde, es decir, tenía como un jaque con un dolor de cabeza, como si tuviera los ojos de los Simpsons así hinchados, que diciendo, no es normal. Y lo único que se me acordaba era la luz naranja. Y creo que intentaron, bueno, se fueron a los pabellones al 12 y el 14. En los que estábamos en ese año. En los últimos años, uno de los grandes invitados que han anunciado como cualquier otro invitado. Es la luz blanca. La luz blanca. Que le han hecho su propio cartel y tiene su propia invitación. Y de este año invitada la luz blanca. Pero el problema viene en lo que decís ahora, creo. Que el pabellón es más pequeño porque, por ejemplo, en septiembre. Los pabellones eran los de la luz simpsonera. Aunque bueno, yo no recuerdo que hubiera luz simpsonera en esos pabellones. Es que yo creo que ya habían puesto luz blanca. A lo mejor es que en esos están los de Juego de Tronos, no me hagan mucho caso. No lo sé. La exposición. No, estaba fuera. Pero sí, es que yo me acuerdo de cuando hicieron el décimo aniversario, tiraron la casa por la ventana, cogieron un pabellón entero, pero un pabellón entero simplemente para poner el escenario. Que yo sí, cuando llegué, se lo dije al lado. Como digo, la Japan Expo, que fue maravilloso. Un pabellón entero para el escenario. Y ese, para mi gusto, fue el mejor emplazamiento del escenario en una Japan de todos los tiempos. Y es que en septiembre había un hueco, un espacio, era maravilloso. Era como el festival, como un festival de música. Yo te lo digo.
dije, yo pensaba que estaba en Eurovisión. Sí. Es decir, mi sensación, es decir, estoy en el... Encima estaba el tío del saxofón, ¿para qué te vas a confundir más? Estoy, exacto. Está... Exacto. Y además, ¿fue el primer año en el que pusieron el sillón? No, el sillón en la ICL ya se puso anteriormente, que yo recuerde. Sí. A ver, vale, vamos a cambiar la pregunta. ¿Fue el primer año en el que yo me molesté ver algo de ICL? ¿Vale? Es posible. Ese emplazamiento me pareció estupendo. No, es decir, yo ese año, en septiembre de este año, creo que lo tiraron, bueno, el año, en septiembre, en el último septiembre, sí. ¿Vale? Porque 2019, creo que lo tiraron la casa por la ventana. Y es cierto que, es decir, yo me noté súper, estaba petado de gente, porque había un follón ahí montado, pero yo estaba súper cómodo por todos los sitios. Estaba muy lleno, pero estaba muy bien organizado. Este último ha sido un poco angosto para mi gusto, y aparte, como estaba pegado al artista y a los stands no comerciales, y yo me hacía unos líos para saber dónde estaban las cosas. Sí. Iba buscando un stand, era cube. Sí, era difícil era orientarse cube, esta sí. vez. Cuando volvías ese stand ya no estaba ahí. Sí, es cierto. Sí, porque te confundes una esquina con otra y te desorientas y no sabes. Yo con saber dónde está el baño yo ya tengo bastante. Del baño al backstage. Pero es que luego buscas otras cosas. Esta ya digo que estaba un poco raro la distribución, y creo que fue en pos del espacio, que ese pabellón era más pequeño. Pero bueno. Hombre, si quieres meter el mismo escenario en un pabellón más pequeño, ajo y agua. Es decir, lo colocas, como has dicho tú, de cara a... Sí, es cierto que estaba. Es decir, estoy intentando hacer memoria, y sí es cierto que yo, cuando pasé, no sé si del pabellón 12 al 14 o del 14 al 12, lo primero que te encuentras es un muro negro. No, era por el túnel, es que no me acuerdo. Era un tunelillo. No, sí. No sé, yo es que yo no tengo muy buena memoria y menos espacial, pero yo creo que estaba al fondo del 14, ¿no? Que era el cuadradito. Sí. Estabas del 12 al 14 y efectivamente al fondo veías un muro negro, porque era el backstage. Y te daba la sensación de que más allá no había nada. Y precisamente si querías ver el escenario tenías que pasar. ¿Sabes? Sí, que algún fotógrafo este año se quejaba porque no había encontrado espacio para fotógrafos. Ya, también es verdad. Como has dicho antes, más angosto. Pregunta, ¿lo ha habido? No lo sé, porque yo solamente salí... Es que me he pasado el Japan Weekend los dos días detrás en el backstage. Y estoy muy triste por ello. Porque sí, he salido un rato a actuar, pero el resto he estado de helper y no he estado mucho más que... En otra parte. Mira, así, ahora os voy a decir una cosa de lo que me ha parecido angosto. Pasar de la entrada a lo que es el backstage ha sido un infierno por la gente. Sí. Porque ir medio disfrazado, más o menos te apañas, pero ir entero con toda la gente que había por los pasillos, ya para tenerlo en cuenta, aunque sea hacer un pasillo pequeño exclusivo para los cosplayers o para gente que va a concursos, porque es que se lo destrozan solo del roce, porque la gente, que somos muy borrega, me incluyo, vamos, pues eso, mirando al horizonte o hablando, o no te das cuenta de que, bueno, yo no sé, a la gente que la atropellé con el trolley que llevaba una maletita, pues me llevé como a dos o tres cazadores de titanes, se quedaron sin pies por mi culpa. Japan, por favor, daos cuenta de esto, que es importante. Novedades, ¿vale? De la Japan. Este año creo que han cumplido el deseo de Laura. Han cumplido mi deseo más profundo. Es verdad, porque no estoy segura de haber sido yo la principal instigadora de este tema. Pero vamos a decir que sí, ya está. Que en su momento, a ver, todo empezó... Un euro. Si no recuerdo mal, pues yo hubo una vez que dije, voy a ir a la Japan con un carrito lleno de telas y quien quiera que coja lo que sea, sabes, tal. La cuestión es que trascendió a la organización y me dijeron, en España, y es verdad que bajo la legislación vigente, no se puede hacer como en Estados Unidos, como lo que vemos en las películas, que cada uno hace un mercadillo en su garaje y vende cosas. Para eso se necesita un permiso especial, que bueno, pues en fin, es la ley y hay que acatarla. Pero sí, efectivamente, pues yo dije, pues me voy a poner en una esquina de la Japan con un carrito y quien quiera venir le vendo mi Diógenes. Un euro. Pues resultó que eso no se podía hacer, que era ilegal. Y bueno, pues yo no sé si he sido más o menos pesada, pero sí que en algún momento he dicho, pues ojalá hubiera un mercadillo de mi Diógenes, bla, 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 bla. Total, que la gente se subió un poco al carro, lo empezó a pedir más gente y la Japan... Como digo, siempre escucha a sus cosplayers y este año
hubo plazas tanto para vender prints, como siempre, como para hacer un mercadillo con los restos que tenemos en casa de telas, herramientas, etcétera, incluso trajes enteros. La verdad es que si mirabas las bases, a mí me gustó eso, pues trajes enteros que hubieran sido hechos a mano, siempre vendidos bajo el precio, o sea, un precio más bajo que el precio de mercado. Y nada, eso, pues tenía. Yo cogí dos espacios de tiempo, tanto el sábado como el domingo, y ahí tuve mi mesita con mis telas. Me fue bastante bien. ¿Y qué tal el ambiente ahí? Es decir, te pregunto porque es una de las novedades que el este ambiente, año. Bien. Pues como siempre. A ver, es verdad que el emplazamiento de los stands de tanto de prints como de mercadillo, que eran el mismo, este año estaba muy bien porque había bastante tráfico de como personas. Para no haberlo. Claro, porque era el único sitio medianamente decente por el que podías pasar para acceder al escenario. Entonces bien, a nivel de sitio, bien, porque otras veces sí que hemos vendido en sitios un poco más apartados, con un poco de menos tráfico, y muy bien. Yo creo que esta vez han acertado con el sitio. Y a ver, yo la iniciativa la cogí con todas mis ganas. Yo estoy muy contenta. No, tú te lanzaste a estar en cuanto... Yo me lancé. Yo siempre... Ahí la pionera. Con mis mierdas. Y bien, hubo más gente que participó y parece que bien. Curiosamente, lo que más vendí... O sea, se me acabaron las pelucas en los primeros 5 minutos. Yo creo que todo el mundo está hambriento. ¡Pelucas, por favor! ¡No queremos aduanas! Mucha hambre de pelucas hubo. Mucha hambre de pelucas. De telas, no tanto. Me compraron las más exóticas, eso sí. Con hexágonos. Que casualmente... No, los hexágonos no los vendo. Los hexágonos son mis hijos. No, pero es verdad porque... Puse muchas telas rollo lonetas y tal, que sí que es verdad que en el cosplay se utilizan mucho y las puse a un precio muy bajito, pero las lonetas no me las compraron. Me compraron pues así un poco las polipieles, todo lo que era más difícil de encontrar, supongo, en una tienda al uso, pues lo que me han comprado sobre todo han sido eso, pues polipieles con texturas que precisamente son polipieles, que no se encuentran... fácilmente en Madrid, que compré en tiendas un rollo Mood Fabrics y todo eso. Y hilos de bordar. Los hilos de bordar, sí. Eso se los llevó Adriana. Que bueno, los compré para bordar a Bayonetta y al final le hice el encargo a Fanny que me los bordara a máquina porque yo a mano. A lo mejor todavía estaría haciendo mi traje de Bayonetta a día de hoy. Y eso sí, pues telas raras, telas así plasticosas, que casualmente eran las que puse con precios superiores porque efectivamente eran telas que me habían costado más, pero esas se vendieron bien. Y luego las de retales un euro, pues poco. Pero nada, bien. Y eso, las pelucas. Si queréis hacer un mercadillo cosplayer en algún momento, plantearos poner las pelucas, porque es lo que mejor se vende, al menos en mi experiencia. ¿Sabe cómo estuvo castigada a través del escenario? Es que esta Japan ha sido muy curiosa para las dos porque yo particularmente disfruto mucho de la pasarela y no la pude ver porque coincidió mi turno de stand con la pasarela. No, pero ha sido muy curioso para todos porque nosotros teníamos para grabar el podcast este que estamos grabando ahora mismo, sí. Y lo que grabamos es toda la gente andando. Coincidió con el podcast. Y había un follón que para sí, qué. Sí. Así que yo vi la pasarela en streaming. Desde mi teléfono móvil. A 20 metros. A 20 metros del escenario, porque si a lo mejor si el escenario hubiera estado mirando para hacia dentro del evento, pues a lo mejor no hubiera podido vislumbrar. Pero no, la vi en streaming y luego, pues eso, por otro lado, Sae estuvo de ayudante de. Sí, yo en cuanto dejé a Adriana, disfraz de tigre, que a quien iba yo a ayudar. Me quedé viendo cómo pasaban todos, pero antes de subir a la pasarela, porque digo, mira, ya que no lo veo en el escenario, pues por lo menos los veo aquí. Y, y nada, y ahí con los de Cosplay Help, que estaban a tope con un montón de ventiladores a los pobres, que estaban en armadureados y sin desarmadurear. Y ya pues de paso pues me vi toda la gente que pasaba. Y muy guay, porque el nivel, ojo, cuidado, ¿eh? Cómo vienen de fuerte. ¡Que nos comen por detrás! Yo me meo, porque el que ganó la pasarela y el que ganó la clasificatoria para la ICL de este año, o sea, en la pasarela de la Japan se celebró
la clasificación para el ICL individual, la parte pasarela, sí, de ICL, que ganó Diego Gellido, que vino a hablar conmigo porque somos coleguillas. Y, ay, bueno, yo me conformo... Él se había... a ver si me explico bien. Se había apuntado... Hay un premio especial que se da en Japan Weekend, en la pasarela, que es el premio al cosplayer novato, ¿vale? Que, bueno, uno de los requisitos es que no te hayas presentado a concursos... No sé en qué periodo de tiempo. Como que sea tu primero, el primer concurso al que te presentas. Claro, Diego tiene mucha experiencia como cosplayer, pero es verdad que no se había presentado nunca a un concurso. Entonces... entraba en la categoría cosplayer aprendiz. ¡Qué fuerte! Claro, sí, eso, y que está muy bien, ¿sabes? O sea, quiero decir, muy bien. Y entonces yo estaba hablando con él y dice, sí, bueno, me he presentado aprendiz porque cumplo con las bases y tal, a mí con que me toque eso, pues guay, ¿sabes? Yo estoy contento con el cosplay y tal. Pues se va al ICL, el tío. Sí, porque y además con novato lo ganó un Link, me parece. Sí, y además, pues eso, con Borderlands, que es uno de mis... favoritos. Además, es el personaje que jugaré. Y es el personaje que yo juego en Borderlands. Ahí tenemos un problema. Ya. No, o sea, ahora en Borderlands 3 puedes ir de dos personas con el mismo personaje. Así que no vamos a tener ningún problema. Vamos a ser un grupo de flax domada bestia. Ay, Dios mío, es que, bueno, sí. Me gusta pastorear. Ay, viva el pastoreo. Quiero preguntaros, es decir, porque yo sí soy consumidor de Artie Sally. No sé vosotras, ya me gusta cotillar un poco y a raíz de un poco de cotillar descubrí buenos artistas, artistas mediocres y artistas que están muy, 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 muy bien. No sé vosotros qué tal. Sí es cierto, repito mucho a la palabra sí es cierto, me acabo de dar cuenta, que Japan Weekend tiene mucha oferta. Comparándolo con otros eventos, y te diría incluso con algunos importantes de cómic, Salón del Cómic de Barcelona, no tengo ningún problema porque es un evento que amo, pero creo que está orientado a otra forma, tiene muchísimo menos. Y en cambio Japan Weekend tiene, vamos, lo peta. No sé vosotros. Yo este año no me he podido pasar, SAE tampoco. Corriendo los últimos 20 minutos. No sé, pues... Sí, yo es verdad que no soy muy de artisanal. Tú no eres consumidora, pero que no pasa... No, yo no soy consumidora, es verdad. Pero no pasa nada, es decir, no pasa nada, yo no soy consumidora. A veces me siento mal. ¿Por qué? Pero es verdad que no tengo la tendencia... Es que a mí me va más el minimalismo en mi casa, y igual tengo bueno, no tengo peleas, pero... mi marido es el que compra figuras a mí y sí, ese tipo de cosas y adornos y tal, a mí me agobia, entonces... No, pero es que yo, por ejemplo, adornos y merchan no compro porque no me gusta, es decir, me... No, son dibujos. Son dibujos. Ya, pero... Ya. Alguna cosa de pero claro, no, que... pero lo que yo... Tiempo, lo que yo llamo zarrias, yo no compro. Es decir, pero no... ¿Zarrias? Pero llaveros. Es decir, hay llaveros muy bonitos, pero... O artesanía y todo. Es decir, sí. En cambio, sí me gusta comprar dibujos, sí me gusta comprar ilustraciones, sí me gusta ver cómics y sí me gusta ver cosas. Lo que habitualmente llamo yo papel. Sí, papelajos. Claro. No sé a vosotros, pero claro, lo que decía... ¿Sabes? Es cierto. Decía, hay mucho merchan y mucha artesanía. ¿No? Sí, porque eso viene para mitigar el fandom inmediato. Porque es mucho más fácil que te dé el pequeño artista... el merchandising que tú necesitas para mitigar tu dosis de Baby Yoda o tu dosis de Cloth de Fire Emblem. Hola, guapo. Que este año lo está petando a tope el Fire Emblem, que se ha notado este evento, el Tres Casas. Y pues ha habido un montón de oleadas de merchandising, de cosas, pues esto del fandom inmediato, y es algo que te da antes un artista que alguien que se dedique, pues fíjate, el Baby Yoda lo han tenido antes en el Artist Alley, sí, que el merchandising que ha podido tener Hasbro a la gente. Exacto. Que quisiera tener cosas de Baby Yoda, incluso Primark ha llegado, pero ha llegado un par de meses después. Sí. Entonces, pues bueno, pues está bien. Además, así apoyas al artista local, que ojalá un poquito más adelante tenga más suerte y pueda hacerlo más profesionalmente. De hecho, tenemos un artista que vende a Tora Noana sus llaveros, y en Japón se están vendiendo los gazapones, los llaveros que hace ella. Anda. Sí, que es Kamapon. Sae es una maestra de esto, ¿eh? Sae sabe. Oye. Es que aunque cosplay, yo soy ilustradora, lo que pasa es que por cosas de la vida yo lo he dejado, pero yo he seguido siguiendo artistas y por eso me gusta verles y apoyarles, porque es un camino que yo no he elegido
precisamente porque es muy duro. Y yo conmigo habrían acabado con este camino tan duro. Por eso les respeto un montón. Y todos estos amigos que están en el Artist Alley, me gusta visitarles y apoyarles como pueda. Si puedo, le compro algún dibujito, algún marcapáginas, algún llavero. Sí, Zarria, pero bueno, no deja de ser un pequeño apoyo. Que yo también parezco el Sereno, porque llevo más, llevo un montón de llaves y llevo ya más llaveros que llaves. Doy, oye, fe. Mira, sí, doy fe. ¿Qué diferencia hay entre stand no comercial y Artist Alley? Ni puta idea. Es que yo me lo he parado a pensar muchas veces, porque tenemos unos amigos, unos que son amiguetes, que son los del bosque, y a veces les ponen en el Artist Alley y otras veces le pones en stand no comercial. Y no entiendo la diferencia todavía. Yo creía que era porque podían tener tienda física o no, pero si te soy sincera, no tengo ni idea, porque nunca me he metido en ese berenjenal. Japan, mira, en este podcast abajo hay unos comentarios, ¿vale? Podéis explicárnoslo, ya así salimos de dudas. Seguro que llegan hasta aquí a escuchar la larga mano. Que no, ya verás. Bueno, llevamos un buen rato hablando de Japan Weekend en el pasado y en el presente. ¿A quién nos gustaría que trajeran? Es una pregunta que siempre me ha llamado la atención. A ver, a mí me encantaría que viniera Volpin Props. No, a mí hablan en castellano, dime quién es. Volpin Props, pues es uno de los artistas... bueno, más reconocidos dentro del mundo del cosplay, es estadounidense. Hace réplicas, bueno, empezó haciendo réplicas de armas y haciendo tutoriales, que gracias a sus explicaciones he podido llevar a cabo muchos de mis trajes. Ahora mismo el tío pues ha conseguido hacerse con un taller grande, es negocio, es jefe de unos cuantos, tiene subordinados, tiene personas que trabajan con él. Tiene esclavos. Y ahora lo que más veo que se dedica, bueno, hace réplicas para eventos, pues sigue haciendo armas y réplicas de, sobre todo de videojuegos, y una de las ramas que ha escogido, que me parece muy curiosa, es que hace trofeos, muchos de los trofeos de LOL, de esto de joder, es que ahora no me sale el nombre de la cosa, de torneos internacionales, de juegos electrónicos, los hace él con su equipo. Y eso, y empezó siendo un cosplayer, bueno, pues como empieza todo el mundo, lo que pasa es que eso, y ahora se ha especializado, y me gustaría verle algún día, poder darle la mano. Y adorarle, y no lavármela nunca. No, hay que lavarse las manos. Sí, sobre todo con estas cosas sobre que vienen ahora. Sobre todo ahora que estamos en época y toserse en el codo. De gripes, lávate las manos, tósete en el codo. Eso, aunque veas a tu ídolo, lávate las manos. Sí. No, es que lo bonito que sería que le pegaras el coronavirus. Qué asco, ¿no? No sería bonito, sería asqueroso. Asqueroso. ¿Sabes? Y es que, a ver, con el tiempo ya he ido dejando de idealizar a la gente, porque no deja de ser gente normal que hace cosas guays en un momento dado. Porque tú ya vas cogiendo unos tips de aprender cosas que ya... Voy a retomar, no tiene por ser cosplayer. Ah. Puede decir, porque insistimos... Lady Gaga, ven a la Japa, no, Lady Gaga. Pero, por ejemplo, el dibujante este que dibuja Teen Titans, Piccolo, a mí cuando dijeron que venía... El anterior Japan Weekend dije, ay, Dios mío, se me acaba de poner... No quiero seguir con la frase. Lo contrario de blando. Lo contrario de blando. Pero no le conocía, lo conocía a través un poco de Japan Weekend, que empezó a anunciarle unas ilustraciones suyas que colgaron y tal, y dije, hostia, este tío sabe dibujar muy bien y mira que es fanart inicialmente. Y de pronto descubres que sí, fanart, pero a este tío le ha cogido DC para ilustrar Teen Titans. Y me hubiera molado mucho, por ejemplo... No sé si hablar con él, porque tampoco tendría nada que preguntarle, pero sí haberle. Bueno, sí, que coño, charlar un rato con él, no sé. Entonces, no tiene por qué ser cosplayer, es decir, puede ser. No que sea, Arévalo. Quiero que venga Arévalo. Arévalo. Sí. ¿Cómo es posible? Oye, os recuerdo que hace poco la estrella invitada fue Jordi Cruz. Es que Jordi Cruz, cuidado, ¿eh? Sí, pero. No es cualquier persona. Sí, pero no era ni cosplayer, no es ilustrador. Pero es actor de doblaje. Ah, no, mira, no. Es de gemelos Weasley. Y además, ten en cuenta que Jordi Cruz es la infancia de muchos de nosotros cosplayer. No. Empezamos nuestra afición por las manualidades gracias a Art Attack. Que vale. De ahí viene un poco el tema de Jordi Cruz en la Japan Weekend. Vale, pero de todas formas, es decir, yo no tengo ni puñetera de hacer manualidades y sí me tragaba a las Attack, ¿sabes? Bueno, pero a algunos nos tocó más, vale, que a otros. Sí, a vosotros os tocó los tentáculos del cosplay. Exacto, pero... Exacto, eso es. O sea, yo, vamos, que está genial que sí. Le inviten, pero yo creo que un poco la razón
Es que Art Attack es un programa que ha inspirado. Sí, pero por eso va, que no tiene por qué ser cosplayer. Es decir, sí. Ah, no. Es decir, tú has dicho un cosplayer, Jordi Cruz no es cosplayer. Yo soy un ejemplo de un tío que ha estado en Japan Weekend. Sí, aunque es eso, pues tiene su relación con el cosplay, indirecta, muy indirecta quizás. Vale, muy indirecta, pero entender. A ver, si invitas a Jordi Cruz, pues invita también al de Bricomanía, porque yo, mi infancia era ver Bricomanía y Art Attack. Oye, pero lo bonito de que había un programa de ahora vamos a hacer una armadura de Samus. Sencillo. Tirafondo. La palabra es tirafondo. Que sabes, responde, antes de que te hayamos interrumpido. Ya tengo ideas. Si tuviera que ser un cosplayer, diría que me trajeran a Jeje y a Hopi, que son dos hermanas gemelas americanas que hacen unas caracterizaciones y unas pelucas maravillosas. Si tuviera que ser una drag, que ahora mismo Japan se está abriendo mucho al mundo drag queen y al cosplay, que un año trajeron a Fifi O'Hara y este año han estado Ariel Rec y Killer Queen, por favor, traedme a Ben de la Creme, que me encanta, por favor. Y si tuviera que hablar de otro ámbito, por favor, traed a muchos directores de doblaje madrileños a los cual pueda dar la turra para que me llamen y trabajar. Eso es todo lo que necesito para esta Japan. Ay, hablando de doblaje. Bueno, por un lado, iba a decirlo de... Sabía que ibas a decir drag queens, lo sabía. Porque es un súper fan de RuPaul. Y además que me parece que es un punto que no habíamos tocado. Que también que también habíamos traído algunos años a drag queens. Que pues también está muy bien y tiene su público. Y también tiene su relación con el cosplay, obviamente. Y luego, por otro lado, ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Actores de doblaje, que este año me encontré con Claudio Serrano en la Japan, que fue muy simpático conmigo, la verdad, porque... Hablas como si fuera tonto, ¿vale? ¿Quién es Claudio Serrano? Claudio Serrano es el actor de doblaje de Batman. Y Ant-Man. ¡Oh, Dios mío! Vale, y además es que es un tío que se pasea por los eventos con mucha frecuencia, que es que le conocemos, porque hay actores de doblaje que es verdad que si no les oyes no les reconoces, pero es que Claudio Serrano yo creo que se ha dejado ver físicamente por todos los sitios habidos y por haber. Vale, sí. vamos a parar un momentito, vamos a hacer un inmenso paréntesis. No me has dicho eso. No te lo había contado. No me lo has contado para nada. Te lo cuento ahora, es que... Tú sabes que mi marido es muy fan de Batman. Sí, pero que tu marido es muy fan de Star Wars. Que deje algo de espacio para el resto de los frikis. A ver, tres cosas que le gustan mucho a mi marido son El Señor de los Anillos, Star Wars, por encima de todas las cosas, y el Batman de Nolan. Le flipa. Y entonces, cuando nos casamos, él siempre estaba dándome la turra con que le gustaría que nos casara Batman. Con que quería que Claudio Serrano oficiase nuestra boda haciendo la voz de Batman. Entonces me encontré en esta última Japan con Claudio Serrano y le pedí que nos casara. Entonces tengo un audio de Claudio Serrano diciendo que... Batman declarando marido y mujer. Vale, pues tienes que conseguir el teléfono para que yo hable con él y grabemos un podcast con Claudio Serrano. Vale. Hala, ya tienes deberes. Yo creo que Sae le conoce, ¿no? ¿Sae le conoces? Bueno, nos hemos cruzado un par de veces y siempre ha sido un encanto conmigo, pero conocernos... ¿Sabes que eres mi mejor amiga ahora mismo? Sae es actriz de doblaje, entonces... Sí, soy actriz de doblaje. Contratadme. Nos estamos dispersando mucho. Vale, a mí me da igual, me ha casado Batman. Ni que se debe. Está en el grupo, si lo quieres poner, bueno, lo tienes ahí. No, me da mucha vergüenza. Bueno. Lo guardo para mi intimidad. Bueno, yo pensaré que os ha casado también Ant-Man. También, Ant-Man. Porque adora Paul Rudd. Sí. Paul Rudd en mi casa no hay San Pancracio. Tenemos un DVD de Paul Rudd al que a ese sí le ponemos los perejiles. Bueno, vamos a romper ya este inmenso paréntesis. Paul Rudd es lo mejor que pasó en Friends en la décima temporada. Sí. Ya está. Y me toca a mí decir lo que me gustaría que viniera. Y voy a decir una cosplayer a la que he empezado a admirar, que es Kimpatsu. Vino. Sí, vino. Sí, ya lo sé, pero yo era un ignorante, ¿vale? No pasa nada. Vino. Has enseñado. Ha estado en la Japan. Ya lo sé. Sí, lo ya sé, pero... Pues que vuelva. Y que vuelva con su traje de arma de batalla, que me gusta mucho. Me parece muy chulo, de verdad. Y luego me gustaría mucho que trajera a Stefan Sejic. No sé si le conocéis. No lo sé. Sandstone, no, el cómic Sandstone. No, me suena, pero no. A ver, yo en el blog... Y así me busquéis también un poquito en el blog. Hablé de él porque ya tiene un cómic de... Son de una relación de dos chicas. No voy a decir dos lesbianas porque una es bisexual abiertamente.
Sandstone. Sandstone. Eso, sí, sí. Y el tío es que dibuja de verdad. No hay cosa que dibuje mal. No hay nada. Ni una portada, ni una viñeta y tal. Y creo que encaja muy bien con la filosofía un poco de Japan Weekend. Creo, personalmente. Lo que pasa ¿Puede que. Puede pasar, sí. Sí, me parece, no sé. Vosotras, ¿qué opináis? Esa sería mi petición a Japan Weekend. Traed a Sakizo, que tampoco la habéis traído. ¿Quién es ese? Sakizo es una ilustradora japonesa que hace un montón de pin-ups basados en dulces, en perfumes, en flores. Sí, y muchas cosplayers lo utilizan sus diseños para hacerse trajes. Estas que van súper emperifolladas con trajes victorianos, pero enseñando una pierna, o bueno, no sé. No sé, son muy chulas. Sí, además es que es verdad que tiene un estilo tan, tan particular que cuando ves un traje o un diseño suyo sabes que es Sakizo. Sí. Es verdad, porque la que ha venido últimamente ha sido Hannah Alexander. Sí, que está muy bien también la muchacha. Sí, sí, sí. Pero Sakizo también. Sí, Sakizo lo peta bastante. Y además tiene sus libricos también para vender. O sea, tendrías también stand. Yo sé que seguramente andaréis detrás de ella y no os habréis olvidado. Yo sí. No, me refiero hablándole a la yata. Ya lo sé. Que, bueno, yo creo que hemos... No sé qué os parece, si queréis acabar con algo más. Pero yo creo que hemos tratado... Yo estoy todo. Muy satisfecha. Sí. Sí. Joder, pues no lo parece así. Yo estoy muy satisfecha. Sí. Satisfecha. Ya hemos acabado. Bueno, pues yo me despido ya. Mi planeta me necesita. Adiós. Lauras, Laura Nébula, Laura Sae, muchas gracias. Maridos de Laura. Mujer de Carlos. No, hijos, hija. Parientes, vecinos. Muchas gracias. Yo creo que ha estado bien.